La importancia también de los espacios independientes, de la labor que genera que puede hacer un espacio independiente para la sociedad. Creo que la cultura realmente es un derecho, bueno, no realmente, es un derecho que tenemos, sino también valorarlo desde el ser independiente, cómo conectamos. Ahorita justamente Casa de la Danza se está formando con muchas mujeres, ¿no? Están confluyendo muchas mujeres. Y bueno, creo que históricamente es importante este momento, estos encuentros que se dan entre nosotras, no significa que no estemos abiertas a todas las personas. Bueno, de talleres permanentes tenemos clases de iniciación a la danza contemporánea que están dirigidas a personas de todas las edades, desde 3 años hasta 80 y tantos, hasta que el cuerpo aguante. Todas son clases introductorias, son para personas que no conocen, que no han planteado, es para poder reencontrarnos con nuestro cuerpo, reconciliarnos y como quitarnos un poco esta idea de yo no puedo o de etiquetas que generalmente tendemos a ponernos en torno al cuerpo. Hay como muchos prejuicios, hay como muchas cuestiones que nos alejan justamente. Tenemos estas clases. Y tenemos clases también de iniciación al teatro que imparte Susy Telles, que es colaboradora de aquí de Casa de la Danza. Tenemos clases también de danzaterapia que imparte otra colaboradora que se llama Itzel del Solar. Y bueno, esas son como las clases permanentes y constantemente estamos teniendo eventos. Los invito a mi taller, se llama Cardumen, Iniciación al Teatro. Son los lunes y miércoles de 7 a 8:30 y próximamente tenemos pensado abrir los sábados. Luego les compartiremos el horario, pero que sean los sábados para todos aquellos que no puedan por cuestión de trabajo entre semana. El taller es Iniciación al Teatro, entonces todas las personas que quieran potenciar sus habilidades escénicas o de comunicación y relación con nosotros pueden entrar al taller. Pueden también venir a una clase muestra y ver cómo se sienten. La intención también es que sepan que cada uno tiene ritmos y maneras de aprender. Y actualmente estoy impartiendo los talleres de danza terapia todos los días viernes de 5 a 6 y media. En las sesiones de danza terapia trabajamos con el movimiento y el arte terapia para conectar con nuestras emociones y conectar con nuestro sentir de nuestro cuerpo. Y a través de la danza y el movimiento, ser consciente de lo que está pasando con nosotros en aquí y ahora. Casa de la Danza tiene aproximadamente un año y medio, estamos cumpliendo año y medio. Y el objetivo de Casa de la Danza de principio es un espacio, es generar un espacio seguro para todas y para todos. Como decía hace rato, por alguna u otra razón hemos confluido y nos hemos encontrado mujeres queriendo hacer, queriendo compartir. Es muy importante para nosotras en este espacio también hablar de los cuidados, hablar de los afectos, no de cuestiones formativas rígidas, sino de buscar mover estas barreras para encontrarnos con nuestros propios cuerpos, con nuestros propios seres, con nuestras propias construcciones, como desde lugares más seguros, más cómodos y más libres sobre todo. Más que un lugar formativo, Casa de la Danza se concibe como un espacio de encuentro y un espacio amoroso. Pues síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Casa de la Danza, Instagram también Casa de la Danza. Y estamos ubicados en la Sexta Sur 838, entre la Séptima y Octava Oriente, muy cerquita del Panteón Municipal. Es una preciosísima casa azul y afuera dice Casa de la Danza.